Hola, hola, ¿qué tal? Pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludamos en este miércoles, ombliguito de semana, señoras y señores, ya con un rico calorcito a estas horas por acá por la ciudad de Guadalajara. Y como lo decía, bienvenidos a este que es un programa especial de Conexión Grupera Televisión por Internet, porque nada más y nada menos, nosotros estamos todos los viernes de 8 a 9 de la noche, pero hoy hay un motivo muy, pero muy especial para estar en miércoles a las 6 de la tarde. Presento a todo el equipo que hace posible este programa. Hay un buen de producción. Yo quiero agradecer otra vez infinitamente a todo el equipo de 360 Stream porque se desplazaron con toda la tecnología hasta este lugar. Aquí se llama Mi Piragua. Está ubicado nada más y nada menos carretera Chapala frente al Hotel El Tapatío. Muy fácil. ¿Quién no ha ido al aeropuerto? ¿Quién no pasa por aquí para ir al periférico? Es un lugar, un punto estratégico. Aquí, en Mi Piragua, desde aquí estamos transmitiendo completamente en vivo. Está por allá el buen Iván. También está nada más y nada menos que Pepe. Está Víctor Zárate. Está también el Lalo, por supuesto. Chavita. Está unas chicas que se me fue el nombre, pero bueno, están en todas ellas. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando. En el micrófono, nada más y nada menos que Chiquimami. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad es que estoy buenísima, pero no buenísima de ver, ya sé que no lo estoy. Qué bueno que aclaras. No, la verdad es que estoy muy bien, el día de hoy me siento súper bien porque tenemos una bandotototototota que... Ay, no, es que eso no se tiene a diario ni se ve a diario, perdón Pepe, pero es que no se ve a diario. La verdad es que están buenísimos los chavos, vamos a pasar un programa súper, súper increíble. Sí, sí se parecen a Iván, ¿eh? Así están de buenos, ¿eh? Vamos a tener un súper programa, así que no se despeguen porque están en Conexión Grupera a través de www.360stream. Es correcto, y bueno, pues también presento, ya lo conocen, ya está aquí, él es Omar Calderón. Omarcito, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Memo? Buenas tardes para ti, buenas tardes para la Chiquimami, y sobre todo muy buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando. Lo prometido es deuda, y ya lo decíamos, acercándolo siempre a los grandes, como los que le gustan a la Chiquimami, los grandototes, y en esta ocasión no es la excepción, están con nosotros la San José de Mesillas. Me siento extraño de que estamos en miércoles, que todavía hay luz del día, pero a gusto. Que no podemos decir buenas noches. No, sino buenas tardes, pero muy contentos de estar con todos ustedes, que es lo importante. Encantados. ¿No? Así es, y bueno, pues la verdad se van a divertir. Por aquí está Pancho, está Claudio, está Isaac, que no lo dejan cantar y no lo dejan hablar, pero aquí anda el vato. Ahorita lo vamos a entrevistar. Ahorita vamos a cotorrear con él. Prometido es deuda, están con nosotros y ellos son Adictivo Banda, San José de Mesillas. Es correcto, y bueno, vamos a presentarlos a los muchachones rápidamente porque luego nos quedamos con todas las preguntas adentro. Bueno, ¿quién es? Como siempre tú. Y déjenme decirles que el cotorreo acá afuera estaba buenísimo. Ojalá y ahorita al aire sea lo mismo. Mi querido Pancho. No dudas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Encantadísimo de saludarte de nuevo. Tuvimos la oportunidad de saludaros ya ayer y hoy. Es impresionante lo que ustedes pueden hacer, el ingenio que tienen, porque es un lugar muy agradable. Yo creo que nos sentimos como en casa, muy cómodos, y es un placer pues estar aquí en conexión a través de internet. Te van a dar de todas maneras camarón. Que de verdad, ahorita les voy a platicar lo que hizo este loco, que está pero de locura, vaya, porque yo le estaba presumiendo algo ayer y ahora me la aplicó y... Me estaba presumiendo su camarón el vato, le dije, a mí no me andes presumiendo tu camarón. Y no, te la ingeniaste de machine, pero bueno, es un gusto saludarlos de nuevo. Ya está, estamos con unos grandes amigos, ellos son La Adictiva. Mi querido Chiquimami, ahí lo tienes cerca, todo tuyo. ¡Ándale, échale! Por acá tenemos nada más y nada menos que al vocalista... No, a una... A uno de los tres vocalistas. ¿Te fijas por qué? Ahorita vamos a hablar con Isaac, ¿te fijas por qué lo hacen menos? Fíjate, cómo son grilleros. ¿Cómo le gusta la...? A Memo le gusta más. Le encanta. Mucho la grilla. No. Salúdame mejor. ¿Tu nombre es, papacito? Es Claudio Alcaraz. Estamos con
Claudio. Se llama. Uno de los tres vocalistas. Claudio. Claudio. Bueno, mi querido Omar, pues tú lo tienes ahí yo al lado. Tengo por acá y yo sí lo voy a tratar bien, mi compa. Usted es nuevo, pero ha demostrado el por qué está en la banda. Preséntese. Gente bonita, mi nombre es Isaac Salas, también vocalista aquí en la Adictiva Banda San José de Mesillas. Fíjate que hacen bonita pareja, ¿eh? ¿Sí? Estaba viendo, pues mira, estaba checando. Ya se... Allá está otra y acá está otra, entonces... Están del pelo. No, también allá. Por eso, estamos pelo. Sin pelo. Estamos sin pelo. Y acá greñudos. Y acá los peinados. Ah, allá los guapos, allá los guapos. ¿Te gustan los guapos, Chiqui Mami? No, me gustan los agradables de ver. Ellos no saben. ¿Tú eres agradable de ver? ¿O eres guapo? No, yo soy simpático. Hasta ahí. Y bueno, señores, platicarle a la gente, ya está aquí en puerta el nuevo disco, Muchas Gracias, del cual ya se desprendió Haciendo el Amor, el tema que acabamos de ver. Y Muchas Gracias, que es el tema que sigue y lleva por título el disco. ¿Qué nos pueden platicar de este nuevo disco? Por acá, ¿no? Sí, porque nunca lo dejan hablar, sí, dale, dale la palabra. Primero mi pareja. Ya todo el programa que habla Isaac. Todo el programa va a hablar Isaac. Todo es él. Sí, viene un disco lleno de, yo creo, sorpresas, porque pues entra una voz diferente, me hablan a mí para entrar a Banda San José de Mesillas, nos dan la oportunidad de grabar temas, ya son tres distintos tonos de voz, diferentes estilos, entonces yo creo que tiene un poquito más de, ¿cómo puedo decirlo? La gente de variedad para que lo pueda escuchar. Es un disco muy completo, vienen rancheras, vienen románticas. Viene te fijas que ni respetan tu respuesta, están no, en no, el agua. Perdón. No, espérate, no te vayas. Omar, dice, por él. Espera. Ah, yo digo. Dice el Pancho, ¿ya ves por qué no lo dejamos hablar? Está todo nervioso el vato, dice. Ay, qué malo. No, pero continúa, sí, verdad, continúa. Un disco muy completo que no te duermas. No te creas. Ya tiene... ¿Sí? Pues ya, el 11 de febrero sale a la venta, si Dios quiere, junto con el video que estamos viendo, imágenes ahí de detrás de cámaras de Muchas Gracias, que es una canción pues del señor Miguel Alaniz, un compositor mexicano, pero radica en Orlando, Florida. Y pues, ¿qué les puedo contar? Todo maravilloso con la Adictiva, ¿no? Pero ya no aguanto. Antes de ser los vocalistas y ser tan grandes dentro de la banda, ¿a qué se dedicaban? Bueno, sobre todo tú, Claudio. Bueno, Isaac, no importa. Para los tres. Pero digo sobre todo tú, Claudio, porque ahorita es el que tengo a mi lado. ¿Sí? Era mil usos. Trabajé de muchísimas cosas. ¿Es abogado, la que no? Sé. Por ahí. De hecho, bueno, soy licenciado en Derecho. Nunca he trabajado en nada relacionado a lo jurídico. Pero me recibí, tengo la licenciatura. Pero trabajé otras cosas en lo turístico ahí en Mazatlán. Echaba mandado a las bolsas también en una tienda comercial. Y cositas así que te enseñan a formarte, ¿no? A aprender a valorar muchísimas cosas cuando vas creciendo. Pero bueno, lo importante es que estamos ya aquí reunidos. Estamos trabajando en un proyecto en el que creemos muchos. En el que nos mantenemos muchísimas familias de esos. Estamos directamente algunas 50 personas, por ejemplo, y algunas 200 indirectamente trabajan para la banda. Entonces, lo que tenemos es un compromiso muy grande, tenemos que hacer mejor las cosas, quedar bien con ustedes, aunque nos traten mal algunos, pero tenemos que ser consentidos. No, Memo, la verdad, nos da carrilla y todo eso, pero es, se le es buena ley, se le quiere mucho, él sabe bien. Él lo sabe. Se le quiere, pero lejos de aquí, dice. Se le quiere amarrar una piedra y aventarlo del faro de Mazatlán al mar. Nah. Acá Memo, tienes que ir a ver. Qué graciosos. A ver, defiéndete. Sí. Bueno, también mis respetos hacia ti, pero bueno, como el que yo diga que no te dejan estos muchachos cantar, eso no es faltar al respeto. Sí, si ustedes se fijan, es una fantasía lo que está diciendo. En el próximo video o en el más nuevo, en el de Muchas Gracias, pues ya de menos ya empezamos bien, ya le dieron el protagónico aquí a Isaac. ¿Nos puedes platicar algo del video, mi querido Isaac? Sí, pues locaciones preciosas en la ciudad de Guadalajara. Si no me equivoco, en Zapopan, ¿no? Zapopan, más que nada. Eso lo dice porque está aquí. Muy bonita, que nos prestaron por ahí la familia Enk Tostado. A los señores les mandamos un saludo. Los musicales se grabaron en la Laguna Seca, camino a Colima, de día y de noche. Son dos musicales. Perdón, ¿qué llovió? La Laguna Seca que hicieron llover. Llovió. Eso, sorprendente, ¿no? Algo insólito. Llovió de noche y con frío. Teníamos
conocimiento de que tenía mucho que no llovía en Laguna Seca. Entonces, curiosamente, ahora que hicimos el video en la madrugada, cayó un aguacero. Pero el agua estaba muy helada, entonces creo que estuvo un poco difícil y fue pesadito por eso mismo, ¿no? Porque estaba también la temperatura muy pero baja. Dicen que eso es buena suerte, ¿no? Digo, si llueve. Es buena suerte, y... sí. Te no, se le creyó. No, 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 no agua con pipa ni nada de esas cosas. No, no, no pienses en esas cosas. Ey, no, pues, llovió. Llovió. No van a creer que eran efectos. No piensan que era una pipa echando los árboles. Lo pueden ver. Una danza Tlaloc por ahí, sí. Pero todo fue natural. Sí, la lluvia. Mira, bueno, a lo mejor porque ya te dieron el protagónico, llovió, güey. O sea, pudiera ser parte de eso. Sí. Imagínate el día que ya te dejen cantar. No, nos vaya a temblar y pa' qué quieres. Ay, se vuelve a juntar la pan que hay. Ay, pero sí, veo ya. Agárrame el micrófono. Te lo agarro bien. No, no, yo creo que ya vamos a aclarar, la gente va a decir que es cierto que nos portamos mal con Isaac, pero Isaac acaba, ya tiene 5 meses con nosotros casi, una voz fresca, ya viene en muchas canciones en el disco nuevo que se llama Muchas Gracias con su voz, y van a tener la oportunidad de verlo en el video este, ¿no? Que es el protagonista del video, aparte pues es una canción que tiene su voz y ojalá que les guste, ¿no? Sabemos que es capaz y tiene el talento necesario para estar en la activa banda San José de Mesillas, entonces... la última palabra realmente la tienen ustedes, pero estamos seguros de que les va a gustar, ¿no? Y creo que con esta voz fresca de Isaac, Claudio Alcaraz y un servidor, tenemos la oportunidad de abarcar mucho más terreno porque somos colores diferentes de voz y también diferentes estilos, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad de llegar a muchísimos lugares más, y obviamente trabajando fuertemente, ¿no? Que eso lo vamos a seguir haciendo sin duda y estamos muy contentos de lo que estamos viviendo hasta el momento y vamos a vivir muchísimas cosas mejores, que estamos seguros de eso. Pancho, échale un poquito de Muéveme el Pollo, que es el siguiente video que vamos a disfrutar, pero ¿cómo ves esa rolita? ¡El pollo! Estábamos platicando mi vecina y yo, el pollo se cocinaba en el asador. Muéveme el pollo, por favor, muéveme el pollo que está en el asador. Ah, te va a gustar. El Omar ya amarró ahí con Isaac. Claro. ¿No? Dice el Isaac, ¿yo quién soy para negarle la felicidad a la mujer? Y a Omar también. Ah. Pues, ¿qué? Al hombre y a Omar también. Y a Omar también. Ya quisieras. Sí, bueno, no está bien. Dilo. No se agüita el memo. No. No, o sea, también. Díselo, dilo. Te lo digo. ¿Siendo qué? Siendo hasta de Muéveme el Pollo. Es correcto. Explica ahí la canción. Entonces. No, ¿y acá qué? ¿Un gallinazo? ¿Qué vendría? No, es cotorreo. No, es que la gente se va a creer que lo que dice aquí Memo es cierto, pero pues más cotorreo pero que nada. Imagínate el niño juguetón. No le conocemos nada aquí al buen Omar, entonces no creo que sea vaya en serio la cosa. Yo quiero aclarar. A Isaac sí le conocemos. Otra cosa. Acá, tú estás de acuerdo que te estaba tirando. Yo lo único que dije que la voz de Claudio para mí se me hacía una de las mejores voces que tenía el género bandero, el género grupero. Ya ves, no es nada malo eso. Y no es nada malo, o sea, así como tú defiendes a Julián, yo también puedo defender pero que a Claudio, te aviente besos, Pancho, Isaac. Que te aviente besos. No, no me ha aventado besos. No, aquí no, pero espérame. Son besos de hombre. Son besos de compas. Son besos profesionales. De amigos, de brothers. No, pero ¿sabes qué es lo peor? Que la vez anterior que hablamos con Claudio por teléfono y entonces le dijo, es que Claudio, tienes una voz tan bonita. Y nosotros. Bueno, eso ya es como una señal. Entonces sí. No es mala fama, es que él se la creó. ¿Qué viene para la San José de Mesillas? Ya después de que probaron las mieles, se puede decir del triunfo de los primeros lugares con los temas. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Hay que superar tema con tema. Pero bueno, pues como van saliendo, se van colocando en el primer lugar. ¿Qué onda? ¿Qué sigue para la adictiva? No, hay muchas cosas que tenemos por hacer todavía. Seguimos trabajando fuertemente porque las mieles esas todas no las conocemos. Necesitamos seguir trabajando fuertemente para llegar. Hay un dicho que dice que el éxito es consecuencia de muchas cosas. Entonces, el trabajo es una de ellas y para eso tenemos que trabajar fuertemente. Necesitamos muchísima disciplina, necesitamos muchísimo entusiasmo, que no perder obviamente estas ganas de seguir dándole lo mejor de nosotros a la gente, ¿no? Y creo que para eso pues hay que levantarnos temprano todos los días, hay que librar con Memo y su gente, entonces vamos a seguir haciéndolo con el mayor respeto posible y obviamente con las ganas de poder decir a la gente que apoya nuestra música que estamos siempre dispuestos a dar lo mejor arriba en un escenario, en un disco y sobre todo respetando siempre el apoyo que nos brindan, ¿no? Conexión Grupera.